José Miguel Brián, regidor en la sala capitular del Ayuntamiento Santo Domingo Norte, un hombre que en todos los periodos está ahí y parece como que dichoso porque gana. Dirigente medio del PLD, regidor en la sala capitular del Ayuntamiento, yo no sé de cuántos años hace, pero aquí está con nosotros en la mañana de hoy. Mi hermano. Buenos días. Buenos días. Siempre, tú no te pones viejo. Hace mucho que nosotros estudiamos juntos. Debo decirle al público que el colega y yo hicimos comunicación social, social hace como 20 años. ¿Verdad? Hace unos años, sí. Ha llovido mucho. Mayores, ¿eh? Hace como 20 años. Sí, hace como 20 años que tuvimos la suerte de compartir y estudiar juntos. Estoy con dos gente de 60 y 70 años. Oye, un padre de la patria, señor. Si nos ponemos a sumar todos esos años. Pero 20 años, eso fue ayer. Ya yo tengo un hijo de 24 y parece que fue ayer. Así dijo Galdés, que 20 años no son nada. Pero 24 imagínate. Años. Decía Eudy Moreta, si no lo canta Severino. Ah, sí. Que 20, años no, que 20 años no son nada. ¿Ustedes recuerdan a Severino? Sí. Si no lo canta Severino. Sí. Lo que pasa es que Brián se dedicó por la política y aparentemente la comunicación no da cuarto. Y él dijo, no, yo no voy a hacer ahí nada. Porque el periodista aquí es lo único que pasa es trabajo. Pero no, magnífico, aquí está. No, no es eso. Yo estudié periodismo porque en esos tiempos me gustaba mucho y era muy... Era muy controversial la cosa, sí. Pero los tiempos han cambiado y... Usted dijo, no, hay una comida. José Miguel Brián, mire, el ayuntamiento está muy caliente, yo no sé si también los regidores están cogiendo su fueguito también, pero dicen que ese ayuntamiento no presentó nada como que llene las expectativas en su primer año. Bueno, todo depende, porque... Ahora mismo ese vaso, cualquier público que lo esté viendo puede decir que está medio vacío. Ajá. Yo lo veo medio lleno. La que lo sirvió dice que está por mitad. ¡Ay, concho! Entonces todo depende, hermano. Todo depende con el cristal con que se vea. Sí, ahora yo no soy el vocero del alcalde. Muy bien. No, yo él soy, no tiene vocero, él yo tiene soy poca prensa. Yo quiero que sepan que yo soy del PLD. Sí. Y el alcalde es de un partido... diferente al nuestro. Pero me dicen de que ustedes ahí son todos uno. De que a ustedes claro. No le llevan contraria al alcalde, no le llevan contraria al presidente de la sala capitular, no le llevan contraria a nadie, sino que ustedes son todos hermanitos ahí y el que esté en la línea que se aguante un momentito. Sí, nosotros somos uno. Yo no te voy a la mentira. Es que los legisladores cuando llegan se convierten en un solo. Sí. Nosotros somos uno. Y nosotros vamos todos a aprobar lo que vaya en beneficio del municipio Santo Domingo Norte, con eso no hay problema. No importa el partido que sea. No, claro, no le... si va en beneficio del municipio Santo Domingo Norte, nosotros votamos sin importar que sea. Antes que tú venga el bate, vamos a ver quién nos esté en la línea. Buenos días. Se fue. Bueno, pero déjame, no, pero déjame contestarle. Déjame sí, contestarle. Deja que él termine. Espérate, discúlpame. Pero si ustedes buscan, ustedes son el, me atrevería a decir que se han convertido en el canal principal de Santo Domingo Norte. Graben eso. Me atrevería a decir para que ustedes, lo pongan en una publicidad aquí. Ustedes son la puerta de comunicación del municipio de Santo Domingo Norte. Ustedes son el canal más informado. Ustedes saben que en el proceso pasado, los regidores del PLD, ninguno votamos por la propuesta del alcalde. El 24 de abril, ninguno de los regidores votaron por la propuesta del alcalde, que era llevar a Desiderio, compañero, presidente del Consejo de Regidores. Los regidores del PLD nos atuvimos. Entonces, nada más ven lo que quieren ver, porque eso salió en el país entero. Yo tengo periódicos de circulación nacional que resaltaron eso en primera línea. Así es. Yo le voy a voltear la pregunta, la inquietud del amigo Nolazo. Lo que se dice que los regidores que están ahí, tanto los del PLD, del PRM, lo que son especies de un sello bomígrafo del alcalde, que siendo cosas que pasan ahí,
la firman, todo lo que se pasa por ahí lo firman por estar en bien con el alcalde. ¿Eso es así o no? Hay una llamadita por ahí. Buenos días. Sí, buenos días. Luis Vázquez. Luis Vázquez, buenos días. La Unión Municipal de Juntas de Vecinos, Santo Domingo Norte. Adelante. Me gustaría saber si el regidor José Miguel Brand conoce la ley 122 y 1105, quien en su artículo ya de en su reglamento de aplicación 4008 impide la duplicidad de funciones en las organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil. Entonces, en base a esa pregunta, quiero que me diga por qué se está intentando desde la sala capitular desviar, desvincular esa ley 122 de los reglamentos de juntas de vecinos. Gracias. Gracias por su pregunta. Gracias. Vamos a ver, Brian. Bueno, esa pregunta es importante. Muy importante, pero sí. Yo he acostumbrado a no hablar de lo que no conozco. ¿Ay? Y yo no conozco el tema. Sería bueno que él nos lo haga llegar. Quien dirige esa comisión es el regidor Chiquito. Ok. Sería bueno que a mí, para yo poder opinarle... Ramón Martínez. Sí, Ramón. Ramón Martínez. Sería bueno que para yo opinarle, él me haga llegar la inquietud que él tiene. Ok, y lo autorice porque, sí, porque el autorizado no, es él para él eso. Él me está haciendo la pregunta, pero en verdad que... yo no tengo conocimiento. Y venir a un canal de televisión a expresar algo de lo que uno no tiene conocimiento es una falta de respeto. Es una irresponsabilidad y una falta de respeto. Contestado. Ahora, sí, ustedes firman todo. Sí, le voy a contestar al colega. A Felipe. Mire, colega, yo no sé qué firmar todo. Porque vuelvo y repito, lo que el alcalde mande que vaya en beneficio del municipio de Santo Domingo Norte, nosotros votamos con la dos manos. Óigase bien, todo lo que mande el alcalde Carlos Guzmán, que vaya en beneficio de los municipios, que fue lo que votaron por mí y que son los que hacen que yo pueda estar aquí hoy, yo tengo que votar por eso. Ahora, yo quiero que alguien nos traiga aquí algo que haya mandado el alcalde que no vaya en beneficio del municipio. Si algo ha mandado el alcalde que no vaya en beneficio del municipio, que nos digan. Nosotros firmamos, votamos por un préstamo para compra de equipo pesado, ya están entrando ahí dos camiones succionadores, un camión de agua, camión volteo, pala mecánica. Eso va en beneficio, porque aquí es un dolor de cabeza. Cuando una gente tiene que dar 10 mil pesos para alquilar un succionador por media hora, entonces por ese tipo de cosas nosotros votamos. No, lo que sucede es que los PLDistas quieren cuchillo para el marrano. No, esa es la política que tienen algunos dirigentes del PLD. Cuchillo para el marrano, ¿usted quiere saber lo que significa eso? Lo quieren matar. Acabar con el alcalde. Conflicto, quieren que ustedes se vuelvan en conflictivo, que hagan la muestra de que son oposición. Y ellos creen que la oposición es haciéndole la vida imposible al alcalde. No, la oposición ayuda al gobierno a gobernar bien. Esa es parte de la oposición. Y la función del regidor es fiscalizar, legislar y vigilar. Muchas veces uno tiene una niña y la niña tiene un noviecito que al pueblo no le agrada, que a la gente no le agrada, que a nadie le agrada, que el noviecito es un muchacho de esos cascos calientes. Sí. Y entonces dirán, pero ¿y el papá de esa muchacha es loco? Pero el papá no lo sabe. Y si el papá no lo sabe, el papá no puede corregir. Lo que el pueblo entienda y vea que está mal, debe hacérnoslo saber. Porque hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Nosotros no tenemos oficina en el ayuntamiento. ¿Cómo? No, nosotros no tenemos oficina. ¿Y el bloque? Nosotros tenemos un bloque. Y vamos allá al ayuntamiento cuantas veces sea necesario o vamos cuando hay sesión. De lo contrario, nosotros no tenemos una oficina donde la gente puede ir y decirnos cosas. Nosotros no despachamos. ¿Usted no tiene una oficina particular cada regidor? No, ningún bloque. ¿Un bloque donde cuando usted quiera hacer cualquier trabajo tiene que ir a su oficina en común? Todito ahí.
Ándala. Todito, y es el primer bloque, y es un bloque dulce. El bloque del PLD siempre está lleno. Regidor, ¿es verdad que el Consejo de Regidores actual le ha aprobado partidas especiales al alcalde para atender el asunto de la basura? Sí, es cierto. ¿En lo que va de año? Sí, es cierto. En lo que va de año, una vez. ¿Hasta cuándo va a seguir eso, esas partidas especiales? Que tengo entendido que no eran parte de la planificación. Bueno, las partidas especiales, como tú lo has dicho, han sido mediante operativo o programas para darle guerra a la basura. Para nadie es un secreto que el éxito que puede exhibir esta administración es la limpieza del municipio. Sí, sí, sí. Es un éxito rotundo. Yo me siento orgulloso de pertenecer a esta gestión, porque cuando camino ya tú puedes pagar por la basura, porque no hay basura. Y cuando tú sales de aquí y entras a otro municipio, tú ves que el distrito está lleno. Yo no sé qué están haciendo en el distrito, pero está lleno. Ni hablarte de Santo Domingo Este. Frente a la embajada americana tú ves basura. Pero nosotros aquí exhibimos cero basura. Quiere decir eso, que si eso persiste, esa situación, se seguirán aprobando partidas especiales. Lo que nosotros no podemos permitir es que la basura nos arrope. No importa lo que haya que hacer. Bueno, el no importa no lo dije yo. No. Sí, pero no está malo tampoco. No, ya. Lo que nosotros no podemos permitir que la basura nos arrope. No, yo estoy de acuerdo. Porque una buena gestión, nada más no es recoger basura, pero una buena gestión empieza con la limpieza. Porque cuando se limpia y se organiza, recuerda, mi mamá, yo vivía en una casita de madera de tabla de palma. Y mi mamá siempre la mantenía pintadita. Esa tablita pintadita y eso limpiecito. Y nosotros vivíamos holgados, una pobreza holgada. Vivíamos humildes, pero vivíamos felices. Porque esas tablitas siempre estaban bonitas. Y el piso era gris, de ese piso que echan. Y mi mamá lo limpiaba con una cosa que brillaba. Y uno le gustaba acostarse en ese piso. Y éramos muy pobres. Lo que te quiero decir es que si nosotros tenemos el municipio bien limpio, nosotros tenemos poca queja, tenemos poca rata. Sí, hay mucha presencia. Brian, mire, yo quiero que usted me trate un tema que ha caído de muy buen gusto en el municipio, específicamente para aquellos que fueron desvinculados. Me dicen que el alcalde ha formado una comisión para estudiar el caso de los desvinculados, tanto de la gestión de Francisco Fernández como la de René Polanco. ¿Usted está dentro de esa comisión? Sí, yo soy parte de la comisión y no es que se ha formado, es que esa comisión existía y tiene más de un mes. Esa comisión existía y nosotros estamos buscando. Lo que ocurre, hermano Nolasco, es que hay que ser serio. Déjame decirte. Te veo muy sosegado. Ninguno de los alcaldes que han pasado por el Ayuntamiento Santo Domingo Norte han tomado la previsión para lo que pueda venir. Sí. El dinero que se le debe dar a los desvinculados debe ser fruto de que el alcalde anterior vaya acumulando ese dinero en una cuenta. Y ninguno han tomado la prescripción. Ni lo hizo Jesús Félix, ni lo hizo Francisco, ni lo hizo René. No sé si Carlos Guzmán lo está haciendo, pero ese dinero debe ser acumulado para cuando la persona se va. No dejan nada. Entonces, dejan al municipio un dolor de cabeza que habría que preguntarle al alcalde. Y los desvinculados pendientes en otra cosa, creyendo otra cosa que no es la realidad. Regidor, yo le hago una pregunta. Dejan a los desvinculados sin el aprovisionamiento. Sí. Para uno desprotegidos. Poder. Exactamente. Entonces ahora nosotros tenemos, yo tengo mis propuestas. Nosotros tenemos que buscar, porque hay un presupuesto aprobado. Entonces nosotros tenemos que buscar cómo captar recursos y sacar recursos de un lado
para ayudar a los compañeros que han sido desvinculados. Si usted le dice... Yo quiero hacerle un aviso a las personas que están viéndonos a través de Facebook Live. Pueden hacer su pregunta por aquí mismo y nosotros le vamos a formular esa pregunta al regidor. Así que ya lo saben los que nos están viendo en este momento. Sí, nosotros en un lenguaje ya, si yo soy un cancelado y después de un año de estar cancelado, me dicen que van a formar una comisión para identificar los recursos, y por el mismo lado me dicen, no hay presupuesto, pero vamos ahora a hacer un levantamiento. ¿No se supone que en un año de gestión eso fue un levantamiento que debió verse hecho? Y lo que usted dice, bueno, ningún alcalde dejó o hizo la planificación para él. Pero yo que soy cancelado, ¿qué tengo yo que ver con eso? Yo, porque yo quiero, producto de la ley y producto de mi trabajo, yo quiero recibir inmediatamente los beneficios, porque quizá mañana yo me muera. Entonces, para mí no es una excusa que un alcalde no haya provisto que los fondos estén disponibles. Porque, bien. Mira, Fifo, eso debería ser en los ayuntamientos y las instituciones, que la gente son nombradas por concurso y que entre la calidad. En estos ayuntamientos, el 99% que entran son compañeros que sirvieron al alcalde de turno que ganó. Entonces, el alcalde de turno que ganó, así mismo como va mandando una partida para cada una de las funciones que tiene el ayuntamiento, debe ir tomando una partida para colocarla en una cuenta para esos empleados que van a ser desvinculados cuando salga él o en la misma gestión de él. Así es. Eso lo dice la ley. Reinaldo estaba explicando eso y dijo que él no estaba de acuerdo que se desvincule a nadie si no está el dinero para resolverle de una vez. Eso lo dice la ley. Ahora yo te voy a decir una cosa. El administrativo, el gerente, es Carlos Guzmán. Él es el gerente, él es el administrativo. Nosotros lo que hacemos es leyes. ¿Qué vamos a hacer ahora? De los recursos que nos llegan al municipio, vamos a buscar la forma de transferir una parte para que esos compañeros que hoy no están viendo y que tienen esas necesidades y que están enfermos, vayan cobrando poquito a poco. Como usted era regidor en la gestión, en la pasada gestión de René Polanco, según yo sé, hay una gran partida de millones de pesos que se dieron de prestaciones, más o menos qué cantidad, y entonces, si no se previó en esa gestión darle esas prestaciones, ¿por qué entonces se dieron esa partida? Mira, la gestión del compañero René, yo la voy a defender con las uñas. Fue una gestión... ¿Cómo cuántos millones se dieron de fue una gestión... No, de verdad que no te puedo decir. Ah. Pero fue una gestión muy buena. Fue una gestión muy buena. El solo hecho del compañero René poder haber asfaltado más de 160 barrios, eso es un récord que difícilmente nadie lo pueda superar. Eso debería el compañero René estar vociferándolo con una platanera en la calle. Difícilmente un alcalde pueda superar eso. Haber organizado ese ayuntamiento, haberlo limpiado, institucionalizado. Haberlo institucionalizado y con ello también haber pagado las prestaciones a cientos y miles de compañeros de pedido. ¿Qué sucedía? Ahora no se pagó en el primer año. Nosotros estábamos en un gobierno del PLD y era un ayuntamiento del PLD. Ay, y René tenía sus ayudas. Ay, porque el ejecutivo, el presidente, puede ayudar a los ayuntamientos que entienda. Créeme que si estuviera gobernando Gonzalo, hoy Carlos no estuviera pasando por lo que está pasando. Pero Carlos es de la fuerza del pueblo y Gonzalo iba a ser un presidente del PLD. Carlos no se iba a ir si Gonzalo fuera presidente. Ah, ¿Tú dices que porque perdió el PLD fue que se fue? Ya el PLD bueno, no significaba mucho. Bueno, Fifo. ¿Eso es lo que tú estás diciendo? Bueno, Fifo. ¿Que se fue porque perdió el PLD? Pero bueno, claro. Fifo. Bueno, Fifo.
Pero ¿dónde estaba él? Porque si él se fuera, porque estaba con nosotros. Claro. ¿Y tú crees que tú te vas a ir habiendo ganado? Pero ¿y puede ser? ¿Y a quién él llamó para que voten a favor de quién? Pero puede ser que estaba en campaña. Hasta donde yo tengo entendido, él mandó a votar por Gonzalo. Claro. Hasta donde tengo entendido. Y si él trabajó por Gonzalo, se iba a ir. Puede ser que su disgusto haya venido después que Gonzalo perdió. Digo yo, porque nunca él ha conversado eso con nosotros. Yo no te sé decir por qué se fue ni cómo se fue. Tal vez su disgusto viene porque Gonzalo perdió. Y él es un hombre que era de Gonzalo. Si, mira, él mandó a votar por Gonzalo, quiere decir que no mandó a votar por Leonel Solís. Yo creo que no. Yo me atrevería a decir que no. No. Ah, bueno. Me atrevería a decir que no. Contestada tu pregunta, Fifo. Sí. Mira, aquí hay una televidente que dice que ¿cuándo será que van a ir a alumbrar el sector María Auxiliadora de Villamella? ¿Hay un sitio que se llama María Auxiliadora? Sí, sí. Que está totalmente desprotegido, sin ni una lámpara, dice la amiga Giselle Baez. Dile a Giselle que cruce por la oficina, por el bloque de regidores del PLD, con una cartita de la Junta de Vecinos, que nosotros vamos a aprovechar para hacer puente entre esa Junta de Vecinos y la administración. ¿Oíste, Giselle? Magnífico. Mira, uno anda por todos los barrios y le llegan de toda la información. Sí. Y siempre le dicen que hay un paquete de vagos, regidores. De esos regidores, por lo menos, usted tuvo la distinción de poder repetir en una segunda gestión. Parece que la gente ha valorado bien su trabajo. Lo aprueba su trabajo. Creo que solamente usted, Luis Castro y Candelario fue lo que repitieron, ¿verdad? Así es. ¿Por qué usted cree que repitió? Bueno, déjame decirte que yo particularmente soy el único regidor, el único regidor que tengo un plan social comunitario montado. Yo tengo un camión de agua. Yo tengo dos carros fúnebres. Yo tengo una guagua con un equipo de fumigación. Yo tengo un autobús de 50 pasajeros que se lo prestamos a las iglesias, clubes, ligas, barrios, 15 años, boda, bautismo. Cuando muere una persona en San Juan y murió tu primo en San Juan y hay que ir de aquí, nosotros le prestamos el autobús a la persona para que vayan a San Juan a servirle a municipios que no son ni siquiera del tuyo. Exactamente. Es una gran labor. Y en los próximos días vamos a dejar inaugurado un camión succionador nuestro, no del ayuntamiento. Señores, nos toca una pausa, una brevísima pausa, porque ya nosotros estamos casi fuera, pero los minutos que nos quedan no podemos dejarlo sin tocar el tema político. Así que vamos a la breve pausa. Nos vemos en breve con más de esta entrevista. José Miguel Brand, ¿renecista o ledista? Pero esa pregunta. ¿La pregunta no? ¿Esto es política? No, yo nunca he sido de otra. Bueno, sí. Espérate. Bueno, sí, yo fui. Mide lo que va a decir. Yo fui de Jesús. Ah, primero. Sí, yo fui de Jesús. ¿Y después? Luego ahí estamos con la compañera presidenta Ledy. Claro. Entonces, por eso pregunto, ¿ledista o renecista? ¿Renecista nunca ha sido? No, yo sí he apoyado a René. ¿Pero no renecista? No. Ok. ¿Actualmente ledista? Sí. ¿A tú eres fiel? Pues yo tengo muchos años conociéndote como ledista. Sí, sí. ¿Usted sabe que el PLD no está bien aquí en Santo Domingo Norte? ¿Usted lo sabía? ¿De dónde tú sacas esa información? De los dimes y diretes que veo en las redes sociales. La misma presidenta tiene una lucha tremenda aquí con algunos de ustedes, con dirigentes del PLD. No. Que está anunciando hasta de desarroparlo, de decir cosas, etcétera, etcétera. No. Entonces el PLD no está bien aquí. No, Ledy no tiene lucha. Pueden algunos compañeros tener lucha con Ledy, pero Ledy no tiene lucha. Es decir, están peleando solo. Ledy no saca tiempo. Para pelearse con Nolasco. Ahora, si Nolasco le da a Ledy, Ledy se defiende. Y te lo puedo asegurar y te lo puede decir cualquier compañero. Ledy no saca tiempo para estar peleando con compañeros. Y no lo tiene, Ledy no tiene eso.
Pero tú me decías que el PLD no está bien aquí. Por esa misma situación. Pero por eso es que está bien. Por ese el pleito. Si el PLD no le interesara, si no fuera... conflictivo. Si no tuviera opción, si no fuera nada, no se peleara. ¿Tú has oído que se está peleando la gente del PRD? Ni la gente del Partido Reformista. No se pelean. ¿Por qué se van a pelear? Y de los conflictos, no hay... y de los conflictos que llega. Los conflictos. Bueno, fíjate, cuando un partido está en el ámbito de gobernar, siempre todos quieren ser quienes dirijan. ¿Gober sí. qué? Sí, el usted PLD, está jugando. No, el PLD va para el poder. ¿Con todos estos escándalos? Sí, el PLD va para el poder. ¿Y todos los días saliéndose uno nuevo? ¿Pero cuáles son los escándalos? Porque todos los partidos tienen escándalos. Tenemos menos de un año de gobierno del PRM, menos de un año. Y nosotros te podemos enumerar más de 20 escándalos a menos de un año. Más de 20 escándalos. Ahora los ciegos ven. En la lotería los ciegos ven. Sí, pero el problema de ustedes es mayor que lo de todos ahora mismo. Primero, escándalo de corrupción, gente presa, gente que lo están persiguiendo, gente que no duermen porque están pendientes que lo van a ir a buscar. Y una división extraordinaria. Aquí, cuando Jesús era alcalde, todos los presidentes de intermedio estaban con Jesús. Desde que Jesús salió, todos se fueron para donde Ledis. Regidor, lo que se conoce, que usted ha sido un dirigente fiel y leal a la compañera presidenta Ledis Vázquez. Se sabe que usted le debe su carrera en política y su... ¿Entiende? Según me dicen, cuando nadie quería la posición de regidor, la número 10, en el PLD, porque todo el mundo estaba en gobierno, usted la aceptó y salió regidor. No, yo no la acepté, yo gané la posición número 10. ¿Y entonces? Yo no fui un relleno. Yo gané la posición número 10. Yo quedé en el tercero. Del tercero colocaron a Juan Francisco en el tercero. Entonces yo subo al cuarto. El cuarto hay que dárselo a una mujer según la ley. Entra la esposa de Magallanes, que fue por medio de la cuota. Entonces, después que entra la esposa de Magallanes, el PLD estaba también en ese momento que entraron 5 aliados. Aliado. Entonces, yo llegué con esos 5 y esos 5 que habían, yo llegué al 10. Pero a mí no me dieron ni fui un relleno. Yo llegué al 10 y me dijo el compañero René, líder, inscríbase. Que nosotros vamos a sacar 12. Ajá. Pero a mí no me incluyó. Pero donde pues esas regidurías en la de usted a René. No, es que yo gané la posición número 10. Ah, okay. No es ni a René, no es a Ledis, no es a... Es al municipio y a Dios. Al municipio o primero a Dios. Sí. Y luego al municipio. A donde yo quiero llegar es que usted se inaugura en esa etapa como regidor, pero ya usted gana una segunda etapa. O sea, usted... Es una figura, un dirigente importante, pero usted no es miembro de la comisión municipal. Y usted, hay una comisión municipal que nadie sabe cuáles son los miembros. Que tiene más de 20 años. ¿Usted no cree que aquí en Santo Domingo Norte debe haber una renovación de todo el liderazgo de a ese nivel? Si el PLD quiere hacer un buen trabajo aquí en Santo Domingo Norte, por ejemplo, desde que para competir con la fuerza del pueblo. Desde que tú llegas a ser regidor, eres parte de la dirección municipal. Anda las viñas, ¿cómo es? Desde que tú llegas a ser regidor, eres parte de la dirección municipal. Pero vamos a hacer un ejercicio. Entonces. Pero fijo, entonces, pero ahora mismo te mataron el gallo. Pero yo te estoy déjame contestar, sí. Déjame terminar. Y después. ¿Y por qué Fifo habla más que tú? Y tú tienes que dejarlo a él, que desarrolle su tema. Fifo. Eso es parte de los pleitos que dice el compañero. ¿Por qué es que no estamos peleando? Porque ahora viene la reestructuración del Partido de la Liberación Dominicana. Y todos los que han dirigido en este partido quieren ser presidente y quieren ser parte de la dirección. Por eso es el pleito. Si el PLD fuera un cascarón, no hubiera ruido. Estuvieran buscando gente para decirle, ven, vamos a entregarte esto, ven, vamos a colocarte en tal puesto. Ahora, nosotros sabiendo, como te dije ahorita, que el PLD va rumbo al poder,
con Abel Martínez, el PLD va a dirigir. Ah, pues ya se identificó el país. El PLD va a dirigir el país. Eso es parte de los pleitos que hay. Pero para tu entender, hermano, se va a reestructurar el Partido de la Liberación Dominicana en Santo Domingo Norte y en todos los rincones del país. Hay alguien en la línea que quiere hablar con usted. Buenos días. ¿Quién y desde dónde? ¡Hey, hermano Montilla! Adelante, Montilla. Muy bien, gracias a Dios. Dos preguntas para el regidor. Montillita. Primera pregunta. ¿Qué método utilizarán para las prestaciones laborales de los vinculados del ayuntamiento? Y la segunda pregunta es, si Leddy Vázquez no le dio ningún soporte o apoyo para José Miguel Canal, la regiduría. Escuchó bueno, bien. Vamos con la última pregunta. Sí. Si Leddy te dio una moña a ti para que tú fueras regidor. Él sí. Lo entendió, fue, sí, fue Leddy, lo escuchó. Sí, Leddy, desde que yo llegué al lado de la presidenta, Leddy ha colaborado conmigo en todo el sentido. En todo el sentido, compañero Montilla. Leddy sí ha colaborado conmigo. Ahora, ni siquiera yo puedo llegar aquí si Dios no lo permite. Yo soy regidor dos veces por obra y gracia de Dios. Por los municipios de Santo Domingo Norte y la compañera presidenta del partido que me ha apoyado las dos veces. En todo el sentido me ha apoyado. ¿Esa es su madrina? Sí, esa es mi mamá. Aunque, aunque tal vez yo sea más viejo que ella, ella es mi mamá. ¿Usted está de acuerdo que ella continúe en la presidencia del partido aquí? Pero ella es la única opción. ¡Ay! O sea, que usted no ve a René Polanco como una opción. Compañero René él Leddy tiene se van su a poner idea. De acuerdo. Compañero René y Leddy se van a poner de acuerdo. Y los dos timoneando este partido, tú vas a ver cómo ahorita nosotros estamos dándole nalga a los otros y todo el mundo quiere venir para acá. Pero con ella en la presidencia. Porque la, sí. con Leddy presidenta. La última información que yo tuve, acláreme, porque que la compañera no le interesaba aspirar a la presidencia y que ese grupo, ese equipo de ella, estaba ventilando tirar a Johnny Thomas a la presidencia. Yo no tenía esa información. Sí tenía la información de que ella no le interesaba la presidencia. Ok. Pero Leddy no se gobierna. Así es. Y nosotros le hemos pedido a ella que continúe 4 años más al frente de la dirección municipal. Pero después de 20 años. Pero Johnny Thomas bueno, tiene arraigo para ser presidente del partido. No, pero el compañero. No, pero, sí, Johnny sería un buen. Es una buena opción. Un buen equilibrio. El compañero Johnny Thomas. Johnny Thomas sería un buen equilibrio. Serio, a mí me. Pero déjame decirte. Pero tú crees que tiene esa popularidad. Es miembro del Comité Central. Pero déjame. Pero una cosa es el miembro del Comité Central y otro que tenga el perfil y que guste en la población. Sí, no la hace. La población peledeísta. Es que él no tiene que gustar porque él no va a ser candidato. Es lo que tiene que gerenciar el partido. Y tú puedes gerenciar el partido desde esta oficina. Sí. Ahora, lo que nosotros tenemos que sacar un buen candidato o buenos candidatos a diputado, alcalde y regidores. Y aquí nosotros tenemos la crema. Ajá. Nosotros el PLD tenemos la crema porque dicen que las cremas se fueron. Eso nos acicalaron. ¿Cómo? Ellos nos acicalaron. Pero lo que yo le digo. Espérate, deja que le explique eso. ¿Qué significa eso para él? Nos acicalaron, nos sacaron la cosa, nos sacaron. Sí. Tú sabes cuando un mono acicala a su monito. Sí. Nos sacaron la cosa, nos dejaron la crema. Nos dejaron lo bueno. Lo bueno. Sí. Es decir, que lo que se fueron los huesos. Bueno. Revisa a un ejercicio y revisa. Sí, pero figuras como Carlos Guzmán. Sí, muy bueno. Jesús Félix. Mira. Deje eso ahí. Pablo Olmo. Pablo Olmo. Dejen eso ahí. Mira, ese deje eso ahí. Deje eso ahí. No me huele bien ese deje eso ahí. Yo no vine aquí a pelearme. No, pero tú me dices, no pelear. Tú me dices de figuras como Jesús Félix. El compañero Jesús hace mucho que... ¿Su carnaval pasó? No. Ay. El compañero Jesús hace mucho tiempo que ha puesto la política como en un segundo plano. Ajá. Fíjate, ¿cómo así? Sí, fíjate que, el compañero, explícame. Fíjate que el compañero Jesús tiene a una candidata regidora y pierde. El compañero Jesús pierde su esposa como diputada.
el compañero Jesús no es el compañero que yo conocí, batallador, fogoso. Pero Henry Berigüete de Jesús. Bueno. Y ganó la regiduría. De Jesús ahí. Ah. De Jesús ahí. Eso te veremos también. Pero fíjate lo de él. Recuerda que Henry, cuando ellos se van, Henry dice que no se fue con ellos. Pero fíjate lo de José Miguel Brián. Cuando yo le menciono a Carlos Guzmán, ahí él dice que sí. Que es una. Es decir, que este hombre es más Carlita que otra cosa. No. Sí, yo no soy Carlita. Lo que pasa es que ahora mismo tú sales allá afuera y no puedes tapar el sol con dedo. Mira, tú no tapas esa lámpara con un dedo. Dicen que Carlos Guzmán es una figura. No, sí, y dicen que el PLD tiene pocos regidores ahí en el ayuntamiento. ¿Cuántos regidores hay? Tiene poco, nosotros solamente tenemos 6. Sí, que la mayoría. La mayoría están en Cutubelo. Sí, pero mira una cosa, me dio a entender que estas gente desde que llegan a la posición inmediatamente se ciñen al alcalde. Regidor, yo no me puedo ir sin preguntarle. ¿Es verdad que usted era parte de un acuerdo para ser el segundo en la elección de la sala capitular? ¿Qué pasó ahí? Así mismo es. Ay, ¿y por qué usted mira, yo no sabía ese chin? El alcalde parece que no se sentía cómodo conmigo. Eso contesta tu pregunta de que tú dices que yo soy el alcalde. Tú mismo te la contestaste. Gracias, José Miguel, por venir. Wow. Mira, muy placentera, muy amable, muy dulce. Esta entrevista muy fresca, refrescante. Gracias por venir. Me gustó el final. Un león, ¿eh? ¿Te gustó el final? Un pico de oro ahí, un león. Sí, pero me dice que desde que ganan, de una vez comienzan esos viajes para la dirección del ayuntamiento, donde el alcalde, y que ahí no hay regidores PLDistas, no hay PRDistas, no hay PRMistas, no hay nada, sino alcaldistas. Yo no voy a decir mucho, pero el alcalde se siente contento con ellos, por algo será. No es así, no es así. Y fruto es la pregunta que me hizo Fifo. Uh-huh. Yo estaba en una negociación para ser el presidente en este segundo año. ¿Y por qué no lo soy? Si es como ustedes dicen, yo lo hubiese sido. El alcalde prefirió tener a con quien él se siente en confianza y se sienta mejor. Y es lógico. Y no le dé. ¿Y ustedes lo apoyaron? No, nosotros no votamos. Ajá. Ve a buscar, llama al consejo y ve a buscar cuánto a cuánto y quiénes votaron. Es muy fácil sentarse. Sí, pero usted, en estos lugares se sientan a darle a los regidores. Pero vayan allá. Vayan a ver las votaciones. Gracias. Y a Sócrates Pérez ahí para que lo reforzaran. Gracias, señores. Lady fue invitada por el alcalde. Gracias, Brian. Gracias. Gracias a todos los amigos televidentes por la sintonía durante 2 horas ahí frente a su televisor. Mañana será otro día. No sé quién nos va a acompañar como invitado, pero me dicen que suena alguien, una figura también del Partido de la Liberación Dominicana. ¡Seguro está! Elpidio Báez, el diputado, el famoso hombre de la defensa civil. ¡Ay, santísimo! Me canceló allá. ¡Su santísimo!